Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar sobre ese partido que nos trae locos a toda la afición culturalista, esa remontada épica con lluvia incluida en el Reino de León contra el Real Valladolid Promesas, y vamos a analizar, por así decirlo, dos partidos, porque en el partido hubo dos partidos, el de la primera mitad y el de la segunda, así que nada, quédate conmigo y vamos a hablar de ello. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a hablar de ese partido. Esperamos a un Real Valladolid Promesas con muchos cambios, ya que el año pasado el primer equipo descendió a segunda y muchos de los jugadores han subido a división con el primer equipo, y quedaba, por así decirlo, un equipo un poco cojo en muchos aspectos del juego y muchas posiciones, cuyo principal jugador y valedor es Paulo Vítor, jugador muy importante en el equipo vallisoletano. Y nada, vamos a hablar un poco sobre el partido, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado. Y bueno, antes que nada deciros que le he puesto como una especie de luz azul detrás, no sé si lo veis, yo lo estoy viendo en la pantalla y da un poco más aspecto de... mejor aspecto, por así decirlo. Y claro, sois muchos los que me decís, no, podías poner unos LEDs aquí y tal, no sé qué. Ya, pero es que el problema es que no vivo solo, vivo con mi novia y mira, si pongo unos LEDs, salen los LEDs por la ventana y luego salgo yo por la puerta con los pies por delante. O sea, yo creo que nadie quiere eso, así que mejor lo dejamos para otra ocasión. Y bueno, antes que nada, antes de analizar el partido, quería que vierais un poco los resultados que se han dado en esta jornada 5 de la primera ref. En la primera REFEF. Aquí tenemos el primer partido. El San Sebastián de los Reyes ganó 2-1 al Tudelano. El Tudelano que sigue en picado hacia abajo. Y curiosamente, aprovecho para comentar un dato que nos ha dejado Pedro González en Twitter. Le podéis seguir todos porque la verdad es que trae unos datos muy interesantes. Y es que, hablando de césped artificial, a ver si lo encuentro, aquí está. Ningún equipo visitante ha conseguido ganar en césped artificial en la primera REFEF. 6 derrotas y 2 empates. Un dato muy curioso, y que nosotros ya hemos pasado por 2 campos artificiales. El otro día en Dux, aquí en Madrid, y en Unionistas, en Salamanca, en ese partido que quedamos 2-2. Así que es un dato para hacerse mirar. La verdad es que sí es verdad que quieren quitar el césped artificial en corto o medio plazo. No sé si es el 2023 o 2024, la última temporada que van a permitir el césped artificial en esta división. Y otro dato también curioso, aprovechando el tema este de derrotas y victorias, es que de los últimos 30 partidos disputados en el grupo 1, solo han terminado 2 en empate. O sea, es un dato bastante interesante. Bueno, seguimos con la jornada. El Racing de Santander ha ganado 2-0 al Dux. Nuestra Cultu ha ganado 4-2 al Valladolid Promesas, con remontada épica incluida. El Calahorra ganó 1-0 al Celta de Vigo B. El Real Unión de Irún perdió en su casa frente al Badajoz. El Athletic Club de Bilbao ganó 3-1 al Logroñés. Para mí es sorpresa, aunque siempre un equipo dentro de casa puede dar mucho, pero para mí ganar 3-1 al Unión Deportiva Logroñés es una sorpresa. Perdió el Zamora 0-1 contra el Racing Club de Ferrol, y el Zamora está un poquitín fuera de tono. Esperemos que vaya mejorando porque es un club amigo. El Unionistas de Salamanca ganó 2-1 al Depor, otra de las sorpresas. Luego veremos la clasificación, pero decir que el Unionistas de Salamanca se ha colocado líder del grupo. O sea, ¿quién lo iba a decir? Metió Quiles para el Depor, un jugadorazo, y Espina, que está on fire. La Sociedad Deportiva Logroñés ganó 3-2 al Talavera de Víctor Cea, y el Extremadura ganó al Rayo Majadahonda con doblete de Héctor Hernández, culturalista hasta hace muy pocos meses. Luego vamos a ver la clasificación, así que nada, vamos a hablar un poco del partido de la Cultu. Aquí tengo el vídeo, os lo voy a poner por aquí y así lo vamos viendo. Y nada, la Cultu comenzó muy floja, como os decía antes, esta de Paulo Vítor, que con una presión muy floja ahí puede tirar prácticamente solo. Y bueno, reaccionó muy bien Edu Frías. Y bueno, esta es la jugada del primer gol del Valladolid Promesas,
toca en, no sé si es en Rodri o quién, obviamente no es fuera de juego, y así se adelantaba el Valladolid Promesas, que venía avisando durante la primera mitad en varias ocasiones. Una Cultu que no tenía centro del campo, le costaba mucho tener el balón. De hecho, el claro dominador de la primera parte fue el Valladolid Promesas en todo momento. O sea, quiero decir, la Cultu nunca tuvo el balón y hubo muy pocas llegadas. No sé si incluso hubo algún disparo a puerta por parte de nuestro equipo. Y como os decía, así se adelantaba el Valladolid Promesas, que hacía el 0-1. Está, lo intentaron. Lo intentaron con un centro que Ander Vitoria no pudo rematar. Y bueno, no sé si llega a dar en el larguero incluso. Y esta es la jugada del penalti. Un penalti. Es que Gastañaga llega tarde, no sé si toca primero el balón, si toca primero el jugador, la verdad es que no se ve muy bien, y que la definición de Paulo Vítor es espectacular. Aún así, Frías estuvo muy cerca de parar el penalti, pero ahí le tiene. Gol en el minuto 44, justo antes de irse al vestuario. Se ponía 0-2 el filial pucelano. Movió ficha y dio entrada a Jorge Moreno, Ketu y Pedro en pis. Se retiraban Rodri, Nahuel y Buenacasa. Y realmente, no sé por qué, empezamos a ver otra Cultu. Sí es verdad que yo creo que hay un jugador, y lo llevo diciendo durante un tiempo, que da mucho, mucho equilibrio a ese medio del campo. Y ese es Ketu. O sea, es que es un jugador, pensábamos, o cuando la Cultu le fichó, creíamos que era el extremo, ese súper atacante, pero es que también defiende muchísimo. Y esa defensa es la clave a la hora de presionar arriba, de evitar, o sea, conseguir que los rivales lancen un pase y la pierdan, y pierdan el balón. Bueno, yo creo que tú es un jugador muy importante y yo creo que a día de hoy tiene que ser titular. Por otro lado, entraba Pedro en pis, que entraba en ese lateral izquierdo, se iba Julen Castañeda al medio de la zaga, y decir que Pedro en pis es un defensa, un lateral izquierdo, que yo, desde mi punto de vista, quizás le podría adelantar un poco, porque es un jugador que hace muchísimo daño a los rivales atacando. Y eso es un plus que tiene la Cultu. Bueno, pues como os decía, veíamos otra Cultu. Eso sí, empezaba a jarrear. Bueno, aquí tenemos el primer gol. Bueno, espera. Es que no se ve en el vídeo, pero la prolongación de tacón que da Ketu, ahí le deja el carril a Empis, que centra y remata de cabeza a Vitoria, que hacía el 1-2. Primer gol de Ander Vitoria en partido oficial con la camiseta de la Cultu, el delantero que vino en este mercado de verano. Y se ponía 1-2 la Cultu, y es cuando el filial pucelano se venía abajo, literalmente. A punto está ahí Ander Vitoria de conseguir el segundo. Y bueno, este se ha hablado mucho del posible penalti que le han hecho a Aarón. No sabemos, en la radio, en la cadena SER, yo no pude ver el partido en directo, y decían en la radio que había sido un piscinazo. Bueno, yo tampoco sé si es un piscinazo. No se ve. Yo creo que el defensa no toca el balón y podría pitarse penalti perfectamente. Balón queda en el palo de Aarón, que se quedaba solo ante el portero y que estrellaba el balón en el palo, como digo. Y aquí llega el gol de Jorge Moreno. No sé si es Ketu el que prolonga de cabeza, o el defensa, no lo sé. Y balón que coge Jorge Moreno y que hace el 2-2. Bueno, en pisa aquí, otro centro que metía, se le escapó el balón al portero y lo aprovechaba Ander Vitoria, que hacía el 3-2. Aquí ya la Cultu se venía arriba y ya en los transcursos finales del partido el Valladolid estaba muy, muy perdido, estaba pidiendo la hora, o sea,
no tenía nada que hacer y bueno, y llega el gol de Nikolaj Obolski. Vaya golazo, con beso al escudo y reverencia incluida a la afición. Y bueno, aquí lo estoy viendo. Un auténtico golazo. Ahí lo tenéis. Y de ese modo acababa el partido, un partido, como os digo, con luces y sombras. Obviamente luego al final nos quedamos todos con lo bonito que ha sido la remontada épica que ha conseguido la Cultu, que yo no recordaba una remontada así, pues así, recientemente contra la Arandina, aquel partido que ganamos 5-2 o 5-3, no recuerdo, y que fue hace poco, el año que ascendimos. Otro dato súper importante es los goles de los delanteros. Siempre ayuda mucho tener al delantero enchufado, y en este partido, dos goles de Ander Vitoria y un gol de Obolski. Creo que es súper importante. La jornada que viene jugamos contra el Badajoz, partido muy complicado. El Badajoz es un equipo muy fuerte. Y bueno, vamos a ver un poco la clasificación. Aquí la tenemos. Se pone, como decía antes, líder el Unionista de Salamanca. Le siguen en puestos de playoff el Deportivo de La Coruña, el Unión Deportiva Logroñés, el Badajoz y el Sanse. Todos ellos, Logroñés, Badajoz, Sanse 10 puntos, Deportivo 12 y Unionistas 13. Nosotros nos colocamos justo en la mitad de la clasificación, décimos, 7 puntos, 2 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 10 goles a favor, 10 en contra. Somos el segundo equipo empatado con el Talavera más goleado. El equipo más goleado es el Real Valladolid Promesas. Y en descenso se colocan el Dux, el Zamora, el Talavera, el Valladolid Promesas y el Tudela. Como os decía antes, la semana que viene, partido súper importante contra el Badajoz, equipo que está en la cuarta posición con 10 puntos. Si ganamos al Badajoz nos podríamos meter ahí en la lucha por los playoffs. Veremos a ver qué hacen los chicos el fin de semana. Y nada, deciros que tras este finde, de verdad es que la moral ha subido un montón, aunque hubiera pitos en el descanso. La verdad es que yo diría que es bueno criticar, intentar corregir errores y tal, pero yo creo que durante el partido tenemos que apoyar a los nuestros, porque es que nosotros como afición tenemos, o nuestro deber es apoyar al equipo, y ya habéis visto la victoria que nos ha regalado este finde. Así que nada, simplemente deciros que muchas gracias por vernos, darle me gusta al vídeo, suscribiros por aquí y nos vemos en el próximo. Adiós.